Ebe, estamos en vivo ya. Sí. Estoy. Uy, se me perdió la pantalla. A ver acá. Ahora sí. Muy buenas tardes, amigas y amigos del Museo de Historia Natural de Concepción. Mi nombre es Evelyn Elgueta y en nombre del equipo del museo les damos la súper cordial bienvenida a esta instancia donde vamos a profundizar y vamos a conocer en realidad acerca del Parque Nacional Nonguén. Este diálogo se titula El Hogar Parque Nacional Nonguén, el hogar protegido de la Uiña. En este conoceremos no solo los tesoros que encierra el parque, sino también la historia de cómo se ha configurado como tal. Esta instancia se enmarca en un ciclo en línea que estamos llevando a cabo que se llama Felinos Nativos. Y esto es posible gracias al trabajo conjunto con la Fundación Felinos Silvestres y el Parque Nacional Nonguén. En esta oportunidad, el conversatorio, este diálogo lo vamos a tener junto al equipo del Parque Nacional Longué y también de la coordinación de Felinos Silvestres. Y para ello, el presidente, su presidente, Byron Guzmán Marín, está con nosotros y nos va a dar una bienvenida. Les cuento que él es, junto con ser el presidente de esta coordinación Felinos Silvestres, es director del proyecto de conservación del gato Huíña. Y además de la campaña Yo cuido al gato Huíña, por otra parte también es director del Proyecto Nacional de Investigación para la Educación del Gato Geoffrey. Bienvenido, Byron, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Evelyn, y por permitir esta instancia para compartir un poco. Bueno, primero que nada, espero que a futuro se puedan dar más instancias de actividades, ya sea educativas y conversatorios, sobre el gato Huíña, ya que, a modo de resumen, esta campaña que bien mencionaste, Evelyn, lleva un año de ejecución, la cual ya se han recopilado alrededor de más de 120 registros de gato Huíña a lo largo del país. Y hemos determinado distintas amenazas, en la cual se deja claro, por ejemplo, para darle un poco en contexto, en Concepción lo que hemos tenido bastante registros son de atropello, por ejemplo, de gato huíña. Entonces se hace necesario realizar educación ambiental y también educación vial, en este sentido, por la comunidad, trabajando a manera local. Y también este felino lo hemos dado cuenta que desde que empezó la campaña muchas personas han cambiado su visión. Por ejemplo, tenemos casos de chilotes en el cual tenían una visión negativa al gato Huíña y desde que llegamos con la campaña cambió y ya no toman medidas de, en este caso de perseguirlo, en este caso para no provocarle la muerte, sino que han optado por protegerlo, en este caso proteger a su felino que es nativo de su zona. Entonces yo dejo la invitación a realizar más actividades, educar, visibilizar el gato Huíña y darlo a conocer entre nuestros amigos, familiares, que conozcan a nuestro felino silvestre, tanto la Huíña y el resto. Por ejemplo, como había mencionado otro proyecto que tenemos, el gato de Geoffroy. Así que dejo la invitación a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. Entonces, para dar inicio ya al conversatorio, invitamos al equipo del Parque Nacional Nonguén. Francisca, por favor, adelante. Muchas gracias por ser parte de esta tarde, de esta conversación durante esta tarde. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentar aquí a mis colegas, a mis queridos colegas del Parque Nonguén, que trabajamos en áreas protegidas de la CONAF. Está Leonardo Aranea, ahí, sí, saluda Leo. Leonardo Aranea es el administrador del Parque Nacional Nonguén. También está Lili Álvarez, que es la, ahí saluda ahí atrás, que es guardaparque también del Parque Nacional Nonguén. Ahí hay otras guardaparques que están ahí, están así escondidos, pero hay más guardaparques ahí en la oficina. Tanita Hinojosa, que es la jefa de conservación de diversidad biológica de la región. Y yo, que soy Francisca Rabanal,
y estoy encargada de administración de la estrategia. Así que muchas gracias por la invitación y esperamos poder contarles ahí lo que pasa y lo que ha pasado en el Parque Nacional Neuquén a lo largo de este tiempo. ¿Comienzo el tiro? ¿Presentamos el tiro? Sí, claro, claro. ¿Sí? Ok. Ya, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Araneda y administrador del Parque Nacional Nonguén. La presentación esta lleva por título La Guiña en su lugar de protección en el Parque Nacional Nonguén. Este lugar de protección de la guiña, vamos a hacer un poco de historia, nos vamos a volver en el tiempo hacia atrás para contarles. ¿Cómo se creó el Parque Nacional Nonguén? ¿De dónde nace el Parque Nacional Nonguén? Y que vamos a volver el tiempo hacia atrás. Avanza, Francisca, la próxima, por favor. Para las personas que no conocen todavía dónde está el Parque Nacional Nonguén, está ubicado dentro de las tres comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui. El Parque Nacional Nonguén tiene una superficie de aproximadamente de 3.036 hectáreas, ¿ya? Conformada principalmente con bosque nativo, y también hay un área que está con bosque introducido, ¿ya? Donde domina el roble en esta área protegida, el bosque caducifolio Concepción. La próxima, por favor. Ya, acá nos vamos hacia atrás, hacia el año 1911, que en esa época la autoridad de turno de acá de la región expropian 29 predios, donde nace el fundo fiscal o el fundo Nonguén. Antiguamente este lugar donde está emplazado el Parque Nacional Nonguén era conocido como el fundo fiscal o el fundo Nonguén. ¿Con qué finalidad el Estado de esa época, el Estado y las autoridades regionales expropian estas 29 predios? Con la finalidad de producir agua para Concepción. En esa época Concepción era abastecido con agua desde el Cerro Caracol, desde ahí abastecía Concepción. Pero Concepción fue creciendo y ya no dio abasto ese lugar para abastecerlo con agua potable. Así que buscaron un lugar, pues, las entidades técnicas seguramente ahí buscaron qué lugar era el más apropiado para abastecer a Concepción con agua. Y vieron que acá, este lugar era uno de los lugares que cumplían con algunos requisitos. A lo mejor pensamos en esa época, nosotros decíamos, está el río Andalien, es un río que tiene mucho más caudal que el de Nonguén. Pero en esa época no existía la tecnología que existe hoy en día, que es la bomba, a lo mejor, entonces el agua que sale de acá y tenía que llegar a través de gravedad, ¿ya? Bueno, estos 29 predios, cuando los se expropiaron, no fue fácil para las autoridades. Cuenta la historia que muchos propietarios, dueños desde acá, no estaban dispuestos a entregar sus predios. Y así fue, hay muchos que no los entregaron y se los quitaron a la fuerza, ¿ya? Cuentan que algunos no les pagaron nada, se los quitaron nomás estos predios. Y ya cuando fue expropiado este lugar, los 29 predios, acá se instaló una comisaría con carabineros. No sé si como tal se llamaba carabineros la institución en esa época. Me parece que tenía otro nombre, pero eran los carabineros que se instaló una comisaría acá al interior para proteger este lugar. El Estado trajo a la fuerza pública para proteger este lugar en esa época. En este lugar donde estaba esa instalación es al norte de la reserva, en el sector de Palomares, ¿no? En ese lugar, al interior acá, se hicieron estaba esa instalación.
estuvieron por un largo periodo ellos al resguardo de este lugar para producir agua para Concepción. Ya después del año 1911, más adelante ya el Estado le hace el traspaso al Servicio Nacional de Obras Sanitarias, que es SENDO, en el año 1986. Les entrega a ellos que se haga cargo de la producción de agua para la provincia de Concepción, a la comuna de Concepción en este caso. ¿Ya? Ahí sí, que me estaba tapando ahí. Así que ahora. Y en el año 1990, a fines de los 90, ya siendo traspasado a Esbío. Esbío, la agua se privatiza y se traspasa el cargo a la empresa privada Esbío, quien se hace cargo y sigue produciendo agua hacia Concepción, que actualmente ellos son los que todavía entregan el agua hacia la comuna de Penco, que hoy en día ya no va acá a Concepción. Concepción creció con los años y esta cuenca no da abasto para abastecer a Concepción. Hoy en día Concepción se abastece con agua desde el río Biobío. La próxima. Ya acá vamos en el año 1990. Ya en esta época ya la comunidad empieza a alertar a las autoridades que este fondo, el fondo Nonguén, por su riqueza de flora, fauna que tiene, había que protegerlo. Hay que protegerlo, hay que buscarle alguna categoría de protección. Entonces, ahí empiezan a alertar a las autoridades y ya las instituciones públicas, privadas, firman un protocolo de acuerdo para apoyar este proceso con el fin de que el fondo Nonguén fuese declarado bajo alguna categoría de protección reconocida por el Estado. Y ahí la ciudadanía. Esta área protegida hoy en día es gracias a la ciudadanía, y eso es la ciudadanía que se manifestó, puso en alerta a las autoridades, y dentro de estas hay algunas organizaciones que participaron, como CODEF. CODEF fue una de las ONG que lideró estos movimientos ciudadanos. Entre el año 1990 y el año 1997, acá al interior de hoy en día donde está el parque emplazado, ocurrieron varios sucesos, y dentro de eso hubo una intervención bien grande al fondo, intervención forestal, donde cosecharon, cortaron especies exóticas que estaban acá al interior del parque hoy en día, alrededor de 400 hectáreas aproximadamente cortaron, y eso hace que las ciudadanía y las autoridades se pongan en alerta, ¿ya? Por el daño medioambiental que se estaba provocando, que eran especies exóticas, pero eran especies de más de 60 años que estaban acá al interior y provocó un impacto medioambiental. Y eso, la comunidad se organiza y empieza a presionar a nuestras autoridades, y CODEF, en esa época, ellos en esa época se organizan y empiezan a recolectar algunas firmas. Entonces ellos logran recolectar más de 10.000 firmas de la comunidad aledaña de acá. Dentro de esta comunidad participa de Concepción, Hualqui, Chihuayante. Hay algunas organizaciones más pequeñas, como la escuelita como en Nonguén, que es de acá en Nonguén. Había un grupo medioambiental que ahí ellos estuvieron presionando para proteger este fondo Nonguén. La próxima. En el año 2000, ya por todo esto la ciudadanía, como empezó a presionar a las autoridades empiezan a tomar cartas en el asunto, dicen ya, algo tenemos que hacer. Seguramente se reúnen con la empresa de Envío que está a cargo de este fondo, y Envío ya traspasa parte del fondo Nonguén, lo traspasa parte de esta propiedad de Nonguén a Corfo. Corfo se hace cargo desde ahí en adelante de la protección del fondo Nonguén. ¿Qué es lo que hizo Corfo en esa época? Se instaló acá al interior con un campamento que instaló en el lado norte de la reserva, sector Palomares,
Ahí trajeron guardias, fueron aproximadamente eran 15 guardias que había, que ellos se encargaron de proteger este lugar. Estuvieron por un largo periodo ahí ellos protegiendo, pero no les dio muy buenos resultados, porque aún seguía la amenaza que principalmente este fondo fue amenazado por las cortas ilegales, la extracción de el bosque nativo. Lo cortaban, ingresaban por esta área. Tiene muchos accesos que son por Hualqui, Chiguayante, por acá por Concepción. Como no había mayor resguardo, igual seguían cortando. La próxima. Ya en el 2002 queda catalogado como uno de los 5 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad de la región del Biobío. Ya en el 2003 fue confirmado como sitio prioritario oficial en el marco de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad. La próxima. Ya. En el 2003 se constituye la Comisión Pública para el Fondo Nonguén con el fin para generar una propuesta de protección jurídica y determinar la mejor alternativa de la administración del fondo. Entonces, en esa época se juntan las autoridades, algunas organizaciones públicas como el GORI, el CEREMI de Bienes Nacionales, CONAS, CONAMA, la CORFO, el gobierno, la Gobernación de Concepción, el GORI y el MIMBO, entre algunas autoridades, ya para buscar qué alternativas de protección le damos al fondo Nonguén. La próxima. 2004. Ya la Comisión Pública concluye en conjunto con la comunidad organizada, que es la categoría de Reserva Nacional Nonguén, es una de las más adecuadas, la más apropiada, porque recordar que dentro del área protegida que administra CONAF existen 3, porque los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, y acá la que mejor, la más adecuada, la más apropiada, pues apuntaba a ser una reserva nacional. La próxima. 2005, ya en esta época se firman algunos protocolos para proteger Nonguén, el fondo Nonguén, con las autoridades. El gobierno regional, la CONAF, CEREMI de Bienes Nacionales determinan la figura y mecanismo de participación comunitaria. Eso recordar que esto es gracias a la comunidad aledaña, que ellos tomaron como bandera de lucha la protección de Nonguén. Siempre ellos han participado de las actividades del camino a ser un área protegida. Se compromete la Corfo a aportar, la Corfo, recordad que en esa época la Corfo estaba a resguardo del fondo Nonguén, y para los primeros 3 años de funcionamiento como área protegida, ya pensando en que CONAF se hace cargo como reserva nacional, la Corfo se compromete a financiar los 3 primeros años con recursos financieros el funcionamiento y poder ir instalando algunas instalaciones acá en Nonguén. ¿Ya? ¿Se involucra? Un segundo, si es que. Ya. No sé qué pasa. Y mientras Francisca trata de volver a poner la presentación ahí, de reactivarla. Oye, es increíble la historia del parque, ¿eh? Es tan peculiar y es tan bella también saber que la conformación de este lugar ha sido precisamente producto de la lucha ciudadana, de la gente que se apropia del lugar, que lo quiere. Sí, sí, es increíble como funciona. Dices tú. Sí. Yo, un orgullo, bueno, para quienes somos de acá. Sí, es un orgullo, así que la comunidad se organizó para proteger el fondo Nonguén. Y acá, bueno, en el 2005, y acá está el protocolo de acuerdo, acá hay una imagen donde se firma el protocolo de acuerdo. En esa época, el intendente de la región acá era don Jaime Tobá.
Así que ahí ellos lo firmaron. La próxima. En el año 2008, las organizaciones vecinales de Nunguien y la CODEF logran incorporar la categorización de Reserva Nacional al conocido Fondo Nunguien y la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Biobío. Y gracias a esto, a los hitos anteriores, se declaró su establecimiento como Reserva Nacional Nunguien el 30 de diciembre de este año 2009. ¿Ya? La próxima. Ya, nosotros, CONAF, ya asume la administración de acá, de la entrega Corfo que estaba administrando en el año 2009, le entrega a CONAF y asume la administración de este predio. 2010 sale el decreto supremo 132 que crea la Reserva Nacional Nunguien. Se crea la Asociación de Municipios en el 2014 también. Esto es bien relevante, igual hay sucesos que pasaron acá, que el Consejo Consultivo se constituye con 28 miembros, y hay un Consejo Consultivo que se constituyó antes de que saliera, se creara como Reserva Nacional Nunguien. También teníamos nuestro plan de manejo, el plan de manejo se creó en el año 2005, en esa época aún todavía no era un área protegida y ya el punto Nunguien contaba con su plan de manejo. Eso, la próxima. 2010, ya está, vamos, Reserva Nacional Nunguien. 5 años después de aprobarse su plan de manejo, se creó la Reserva Nacional Nunguien, por lo que le decía yo. 5 años después de haberse creado la Reserva Nacional Nunguien, en el año 2005 tenía su plan de manejo. Y se creó también 18 meses después de constituirse el Consejo Consultivo. Entonces, antes del área protegida, ya este lugar contaba con un plan de manejo y con un Consejo Consultivo bien numeroso y instituciones que, interesadas en la conservación, la ciudadanía, obviamente, también, en la conservación de este fondo Nunguien. La próxima. 2014, en el año 2014 se creó la Asociación de Municipios para la Preservación de la Biodiversidad del Territorio Nunguien y otros ecosistemas. La Asociación de Municipios está constituida por las 3 comunas aledañas, que es Hualqui, Chiguayante y Concepción. La próxima. Ya en este año, volvemos al presente, al año 2021, donde la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, encabezaba la ceremonia de recategorización de Reserva Nacional Nunguien a Parque Nacional Nunguien. ¿Ya? Ahora ya somos Parque Nacional Nunguien, hace poquito que fue su recategorización. La próxima. Parque Nacional Nunguien, acá está ya nuestro letrero de bienvenida. Se le cambió donde decía reserva y dice ya Parque Nacional Nunguien. La próxima. Acá vamos a hablar un poco de la uña en sí. Mi colega Lilian Álvarez, ella les va a comentar de nuestro trabajo que hacemos acá al interior de del Parque Nacional Nunguien. Le voy a dar espacio a ella, así que la dejo, Lilian. Bueno, principalmente, como se trata de toda esta conversación, vamos a hablar un poco de la uña. ¿En qué consiste? ¿Dónde habita? ¿Qué se alimenta? ¿Y qué podemos aprender de ella un poco más? ¿Podrías, por favor, pasar a la siguiente página, por favor? Ya. Bueno, debido aquí al Parque Nacional Nunguien, contamos con 3 especies que están amenazadas totalmente, que son el pudú, la estimada uña y el zorrito. La siguiente, por favor. Ya. Más información de la uña. Su nombre científico, el original, es Leopardus uinias. Se encuentra totalmente habitada desde el bosque templado mixto al sur, desde los Andes hasta la costa, y particularmente en bosque valdiviano de hasta aproximadamente 2.500 metros, es un aproximado. Así dando a predominar que las áreas como matorrales bajos, bosques nativos, y también se ha encontrado mucho en plantaciones forestales.
Y como podemos ver justamente aquí en el Parque Nacional Nonguén, contamos con todas esas áreas. Alrededor de todo este parque cuentan muchas plantaciones forestales. Entonces la uña se siente en sí cómoda, está en su área de trabajo, como se dice. En sí también pasamos al siguiente punto, que es la alimentación. ¿De qué se alimenta la uña? Se alimenta principalmente de roedores, de mamíferos pequeños como el monito del monte, y al mismo tiempo, al ser tan buena escaladora, se puede atrapar aves de un gran tamaño. En sí, a nosotros nos beneficia que la uña se alimente de ratones, ya que tiene que ser como un controlador de plagas. Pero para los vecinos que trabajan aquí en el Parque Nacional, o vecinos que están por alrededor, ellos es como una enemiga debido a que se alimenta de las gallinas o gallos que tienen ellos. Entonces, tiene su lado bueno como su lado malo. Ya, ¿qué más? Podemos también saber de la uña su forma. Su color base de la uña es un color gris amarillento o ha tirado a ser un café rojizo. Como se puede ver en la ilustración, la uña tiene manchitas negras en su cuerpo, toda la área del cuerpo, la espalda y el estómago. Y en sí su cola está principalmente anillada, también de color negro, y su cara y cuello pasan a tener rayas. Eso hace que también sea muy carismática, muy atrayente a los niños, a la gente cuando la ve. Le hace recuerdo al gato que se encuentra en la casa. Como son familiares, tienen un rasgo muy tierno, muy agradable. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos ver a la uña o cómo podemos conseguir fotos como las anteriores? Gracias a las cámaras trampa, los monitoreos que hace el grupo de guardaparques aquí en el Parque Nacional Nonguén, que una vez al año, principalmente en la época de primavera-verano, se colocan 30 cámaras en 60 puntos ya dichos, ya marcados, que se dividen en zona norte y en zona sur. En la parte de la zona norte se colocan esas 30 cámaras, siempre a 30 centímetros del suelo, para poder grabar qué se puede encontrar ahí. Principalmente esta cámara se deja la información guardada en una tarjeta de memoria, como se ve ahí, aproximadamente siempre 16 GB o un poquito más, y trabaja con principalmente 8 pilas. Gracias a eso puede durar justamente el mes indicado para el monitoreo. Después de terminar la zona norte, pasamos a la zona sur. Lo mismo, se colocan las 30 cámaras con las pilas, con la tarjeta, para saber qué se encuentra en esa zona. La siguiente, por favor. Bueno, ese, como ustedes pueden ver, son los cuadrantes del Parque Nonguén, dividido la parte amarilla en zona norte y la parte de abajo dividida como la zona sur. El mapita de al lado se ve los lugares que se ha visto la uña. Está totalmente esparcida, se encuentra tanto en la zona norte como en la zona sur. Es bien, se ha visto igual una gran cantidad de uñas a eso. Entonces eso igual es una noticia muy feliz para nosotros, de que siga estando aquí con nosotros y podamos ojalá tenerla en un futuro aún más, un aumento hasta quizás. Eso principalmente. La siguiente. Bueno, ya. Eso sería hasta ahora, claro, ahí se puede ver las OCB que son las principales. Si se puede, queremos mostrar un video de la uña, no sé si lo has visto, Francisca. ¿Ahora o que siga o al final? Que siga Anita y... ¿Cómo es eso? Si quieres al final, lo podemos ver al final. ¿Qué dices tú, Anita? ¿Al tiro? ¿O... ¿Al final el mejor o no? Al final mejor, sí. Para no salir y entrar en la presentación. Eso. Ya, Anita, ahora sí. Ya. Yo voy a continuar con lo que mencionó Lili. Ella mencionó que hay tres especies seleccionadas como objeto de conservación biológica. Estas especies se seleccionaron como especies paraguas, que muestra un poco el estado de conservación de la reserva en el marco del plan de manejo. Se está elaborando un nuevo plan de manejo en el Parque Nacional Nonguén con una metodología más participativa. Y dentro de ello, ¿cierto?, está la uña. Pero lamentablemente estas ejemplares o estas especies nativas tienen amenazas, ¿ya? Y dentro de las amenazas más relevantes para este objeto de conservación está el perro, ¿ya?, bovinos, en este caso ganado, que no se ha registrado en los últimos años, y ingreso no autorizado cuando esto sucede, ¿cierto?, puede molestar a las fauna. Dentro de estos monitoreos que mencionó también Lili, que salen tanto los objetos de conservación, también salen estas amenazas. Y dentro de ellos, la amenaza más relevante, o la amenaza que sale en prácticamente todos los monitoreos, ha sido el perro. El ganado bovino solo se registró una vez y un ejemplar, así que no ha sido importante en su magnitud. Y no se ha registrado tampoco ingreso no autorizado en una magnitud importante. Dale.
Aquí a la izquierda se puede ver más o menos los mismos cuadrantes que mencionaba Lili, los 60 puntos que se monitorean todos los años. Ella mostró los colores donde se registra la huella, en este caso los colores es donde se han registrado perros, ya a la izquierda. Si se ven, están ligados en algunos sectores solamente, no tan distribuidos, pero sí son más de un solo lugar. Y a la derecha pueden ver más o menos la frecuencia, en porcentaje, eso quiere decir de la cantidad de registros que se seleccionan de las cámaras, que son más de 5.000, pero los registros que realmente tienen fauna son más o menos 1.000, 2.000. De todos esos registros, el 42%, apriétalo de nuevo a ver si aparece el... Eso, apriétalo de nuevo, eso. El 42% son zorros, o sea, generalmente la mayor cantidad de los registros de estas cámaras trampas son zorros. Le sigue la guiña, apriétalo de nuevo. Eso, le sigue la guiña con un 34%, o sea, una especie bastante registrada, tanto en frecuencia, o sea, en cantidad de registros, como en distribución, como lo mencionó Lili. El 11% son pudú, y el 11% son perros, que si bien es una cantidad pequeña comparada con la especie nativa, es una cantidad bastante importante, considerando que es una especie que no debería estar ahí, ¿cierto? Y considerando que en general los registros no son de un ejemplar, sino que son de jaurías. Por lo tanto, es bastante relevante este registro. Dale, Francisco. Aquí se pueden ver dos fotos y algunas conclusiones. Ya tenemos dos, casi tres monitoreos permanentes en las mismas fechas, el mismo número de cámaras, por lo tanto ya tenemos una diferenciación de ejemplares. En este caso los perros son relativamente fáciles de diferenciar, ¿cierto? Por su color, tamaño, contextura, y se diferencian por lo menos en el último monitoreo, 18 individuos, que es una cantidad importante. Se recuerdan, no eran muchos los cuadraditos que tenían presencia, pero sí un alto número, y es un número superior este año al monitoreo anterior, al del año pasado, a pesar de que se han hecho muchas campañas, de que los guardaparques hacen bastante difusión, de que se habla con los vecinos, etc. Y que de ellos, varios se repiten, o sea, varios se repiten a lo largo de los años, los mismos perros. Cuatro, por ejemplo, de los perros identificados en el presente monitoreo también se registraron el año anterior. ¿Ya? Pues, dale, gracias. Y esto es solo para mostrar, más o menos, no se nota muy bien, pero a la lámina de la izquierda está la sobreposición de los cuadrantes que fotografían zorros con los cuadrantes que registran perros. Aquí están en los cafecitos más oscuros, o donde ven ustedes como una silueta, están donde se registró por la misma cámara un zorro y un perro, en la lámina del medio una guiña y un perro, y en la lámina de la derecha un pudú y perros, ya que es un poco menos frecuente la coincidencia, pero también es importante. Dale, gracias. Y finalmente mencionar que en los monitoreos entonces estamos viendo registros de perros en los mismos lugares donde se registra la fauna nativa, los vemos en una cantidad importante, los vemos no solo de un ejemplar sino que en jaurías, por lo tanto es muy importante, y si bien no hemos visto un efecto en la disminución de nuestra fauna nativa, sí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque hay varios estudios que muestran, por ejemplo aquí hay uno que se hizo en el norte, en donde la guiña, por ejemplo, es prácticamente afectada, o es grandemente afectada por la presencia de animales domésticos, ¿ya? Como los perros y los gatos, pero acá se estudió principalmente los perros. O sea, donde había perros, la fauna disminuye, y donde no hay perros, la fauna aumenta. Y este último trabajo que menciona acá de una colega veterinaria, es en donde ella demostró con muestras de sangre, y encontró una correlación positiva entre las enfermedades de los gatos domésticos, aledaño a un área silvestre protegida, con las enfermedades en guiña, principalmente en guiña, o sea, específicamente en el felino que estamos celebrando hoy, sabemos que hay una correlación positiva con las enfermedades de este felino, con enfermedades transmitidas desde el ganado, los gatos domésticos. Así que muy relevante su control y tenencia responsable. Ahí te toca. Bueno, siguiendo, aquí les muestro una lámina, que es como recapitulando, ¿cierto?, lo que mencionó Lili y Anita. Primero, el temor que teníamos, ¿cierto?, respecto a los perros dentro de la reserva, eran ciertos, lo pudimos comprobar a través de las cámaras trampa, y se confirma además que había un solapamiento, es decir, que en los lugares donde teníamos presencia de guiña, de zorro o de pudú, también habían pasado perros, que significa que hay alguna especie de cruce, ¿cierto?, o hay alguna interacción entre
entre mascotas y fauna silvestre. Ahora, uy, aquí se corrió un poco la letra. Pero ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos preocupa esto de que haya contacto de perros o gatos con guiñas, de perros con zorros? Es porque, uno, ¿cierto? Lo que decía Anita, transmiten enfermedades. No sé si alguno han escuchado ahí de la enfermedad, el distemper o la rabia, o el parvovirus incluso, son enfermedades que son súper peligrosas para los perros, mueren los perros con distemper, la rabia ni hablar, ¿cierto? Una enfermedad zoonótica muy grave para las personas, mortal para las personas, que se transmite, se puede llegar a transmitir de perro a zorro, y a su vez la guiña, ¿cierto? Se pone en riesgo ya que el gato también tiene varias enfermedades virales, entre ellas está la leucemia y el SIDA, y ya se comprobó, ¿cierto?, que justamente se puede transmitir a la guiña, lo que sería fatal, ¿no? Fatal, imagínense, una guiña llega a una madriguera y contagia a las crías, es muy, muy mal el desenlace. Ahora, ¿qué más pudimos revisar con las cámaras trampas? Pudimos, por un lado, ¿cierto?, darnos cuenta que justamente la mayoría de los perros que estaban registrados a través de las cámaras trampas de Nungen tenían dueño, ya que después, ¿cierto?, veíamos la foto y después íbamos a revisar ahí alrededor de los vecinos, íbamos casa por casa y ahí estaban los perros. Ahí estaban los mismos perros. Y además así logramos desmitificar que no son perros asilvestrados. Lo que nos ha pasado, ¿cierto?, a lo largo de todo Chile, a través de las cámaras trampas que ha hecho la CONAF en diferentes áreas protegidas, hemos logrado darnos cuenta de que no son perros silvestrados los que causan estos ataques, ¿cierto?, a la fauna silvestre, transmiten enfermedades, hacen perturbación o fragmentan ciertos hábitats, sino que son perros de deambulación libre, es decir, el perrito que uno deja que entre y salga. Típicamente los perros de los campos, ¿no?, es súper difícil que la gente los tenga confinados. Y por supuesto, por otro lado también, en Nongyan sobre todo, muchos sabrán que funciona como un sitio súper común donde la gente va a abandonar perros. Entonces, continuamente, a pesar de que haya gente que sea responsable con las mascotas y adopte, hay un recambio tan grande de animales que es súper difícil de controlar, ya que vamos, esterilizamos, vacunamos, y después al otro año de nuevo hay nuevos perros, y así, y así, y así. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, esta imagen de aquí, ahí se ve el perro. Elegí esta porque se ve con los ojos ahí, como que fuera maligno. No, pero no son malignos los perros, los queremos, y eso, los queremos mucho. Pero esto es lo que podemos ver, ¿no? Podemos ver que hay perros dentro del Parque Nacional Longueuil. ¿Y qué es lo que no podemos ver a través de las cámaras trampas, pero que lamentable lo podemos ver afuera? Esto, ¿cierto? Podemos ver pudús que los matan, son pudús que son perseguidos dentro de la reserva, y al final típicamente terminan muertos ahí en... Típico es que terminan en el estero, la gente los pilla cerca de la subida a Nongyen, son correteados, digamos, y se meten al agua los pobres pudos, y ahí terminan los perros de agarrarlo. Algunos llegan vivos, otros llegan muertos, otros llegan súper graves y terminan muriendo. De guiña, no tenemos registro de guiñas muertas, pero ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de, por ejemplo, zonas como el norte de Chile, donde son sitios... bien planos, ¿no? Sin vegetación, terreno donde uno tiene una alta visión, los animales son fácilmente registrables cuando los atacan los perros, pero en cambio, en este caso, como es un bosque cerrado, bien, cierto, denso en el Parque Nacional Nongyen, no sabemos cuánto de esto está ocurriendo. Entonces eso igual es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora, ¿qué estamos haciendo y cómo pueden colaborar ustedes? Tenemos, por suerte, ¿cierto?, una buena alianza. Entre eso está la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, que permite que hayamos avanzado un poquito en ciertas formas. Y también tenemos una alianza con la SUTERE, y por sobre todo por nuestros amigos veterinarios de las municipalidades. Entonces, gracias a esa alianza, por ejemplo, se han instalado algunos letreros en la subida de Nongyen y en un montón de otros lugares también, en Penco y en Tomé. Letreros para un poco concientizar a la gente de que no abandonen las mascotas, además es un delito, está dentro de la ley de tenencia responsable, no pueden abandonar mascotas, y también estas charlas, ¿cierto?, estos webinars, incluso creo que un poco la pandemia nos ha ayudado harto a difundir este mensaje de ser responsable con las mascotas y cómo uno puede contribuir a la conservación a través de ser buen dueño. Y también, por supuesto,
la estela cósmica aquí, puse una estela, la foto de la estela cósmica que también nos ha estado acompañando, y la estela cósmica súper participativa, genial, todos la siguen, que nos ha acompañado en algunos talleres que hemos tenido con los más chiquititos, hay unas niñitas de 6 años del Colegio España con las que hemos trabajado también harto en este tema. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Continuamente estamos tratando, ¿cierto?, de hacer catastro, vamos donde los vecinos, vacunamos los perros, los registramos, la municipalidad nos acompaña siempre con todo su material, su kit de vacunas, de parasitaciones, aprovechamos de educar ahí en esos puerta a puerta con los vecinos. También tenemos, esta no es una foto de acá de Nonguén, pero sí una foto del norte, unos operativos que se hacían antes in situ, digamos, dentro de los parques, pero en este caso tenemos la colaboración de la Municipalidad de Concepción, y también de Chiguayante para que, por ejemplo, algún vecino que tenga alguna una gata o una hembra entera, y le logramos conseguir algún puesto especial con prioridad, para que lo esterilice más rápido que la lista de espera, así que también eso ha ayudado bastante. Pero todavía estamos muy al debe, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o en qué es lo que nos pueden ayudar ustedes? Primero, ¿cierto?, como les decía, ser responsable con los animales, ser consciente de lo que significa tener una mascota, lo que significa ser responsable, es decir, brindarle hogar, ¿cierto?, tenerle comida, tenerle agua, tenerle las vacunas, desparasitarlo, esterilizarlo, que es muy importante para evitar, ¿cierto?, que siga este ciclo del abandono de los animales. Pero muy importante, que en realidad ha sido nuestro talón de Aquiles hasta el momento, es que deben tener a sus mascotas, perros y gatos, dentro de sus casas. Eso es lo vital. Deben hacerlo. Se puede. La gente piensa que el gato no se puede mantener dentro de la casa. Se puede mantener dentro de la casa. Tienen que colaborar ahí con todos, con la fauna silvestre, con los otros perros, en mantener los animales dentro de las casas. Entonces ahora tratamos de que salga un poco esta nueva frase, ¿cierto? Tu mascota en tu hogar, para que funcione, pues, porque mientras los perros sigan saliendo y deambulando libremente, vamos a seguir teniendo el problema, sobre todo en las áreas rurales, de que tenemos fauna afectada. Entonces aquí está un dibujito de Faunánimo, ahí ven que está la fauna silvestre por un lado, los perros y gatos por otro, dice, por favor, vamos a mantener la distancia. También Faunánimo nos ha hecho varias colaboraciones, no se los voy a mostrar ahora, pero les voy a dejar por el chat algunos links que tenemos de unas animaciones de Faunánimo. Y por mientras que la Lili con Leo muestre los videos de las uñas, que tenemos varios videos bonitos de las uñas, a ver si los pueden mostrar. Yo dejo presentar acá y les dejo los links de Faunánimo por el chat. ¿Ustedes comparten? Eso, traten de compartir. Se está cargando, así que un poquito de paciencia, por favor. Igual súper emocionante, ¿eh? Me imagino cuando están revisando las cámaras trampa, tantas imágenes y de repente encontrarse con esta sorpresa. Sí, para nosotros como equipo guardaparque fue muy emocionante, y cuando supimos que hay harta uñas acá, en un principio antes del monitoreo, antes que tuviéramos las cámaras trampa, se especulaba si está la uña, no sabíamos, pero gracias a las cámaras trampa ya podemos confirmar la presencia del gato uñas aquí en el parque, y en buenas condiciones, se ven muy bonitas. Así que aquí les dejo el video para que lo disfruten, y de los gatitos uñas. Súper. Estos son registros, son todos registros de las cámaras trampas nuestras, del monitoreo que se está realizando de 2018. Como pueden ver ustedes, el gatito uña se ve súper bien, bien alimentado. Sí, con su pelaje ahí, brillante también. Esta lleva algo en su hocico, algo había cazado, no sé si un ratón. Acá hay harto ratoncito, así que tienen harto alimento.
ve constantemente siempre en horarios de la tarde, de tarde a noche. Ese es como su horario preferido para cazar. Entonces, eso es como lo que uno puede apreciar en las cámaras trampa o puede sacamos como conclusión como equipo de guardaparque. Claro. Ahí marcó territorio, ¿no? Si se fijan acá, se repite este video en varios, varios videos acá. Así que tiene su lugar favorito ese, parece. Y de acuerdo a los mismos videos, ¿hay una cierta estimación de la población de huíñas allí? Claro, ahora vamos a empezar ya a sacar alguna estimación ya con otro monitoreo más, creo. Y si se puede hacer esos análisis, ya. Y Francisca y Anita son las más expertas en eso. Nos pueden contar de ahí si podemos tener alguna estimación. Lo interesante es, y lo positivo que Anita puede complementar es que tenemos harta ocupación. Eso significa que la reserva realmente está siendo usada por la huíña, que realmente es su hogar, le gusta. Eso. Entonces, eso es bueno. Y también nos dice que la reserva está sana. También el que haya presencia de estos animales silvestres nos indica que tiene un buen estado de salud. El parque. Qué regalo este parque. Sí, sí. Esta es la huíña. Muchas gracias. No sé si tienen algo más que decir para terminar la presentación o pasamos ya con las preguntas. Pasamos sí, las que si tienen algunas preguntas, ya podemos ir sí, conversando. Sí, acá tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, las felicitaciones por esta recategorización. Mi consulta, ¿en qué consiste el actual plan de manejo del Parque Nacional Longueuil? Anita, ¿tú quieres responder? El plan de manejo que teníamos anterior que contó Leo se hizo previo a la categoría de reserva. Entonces, si bien se utilizó como base para el nuevo plan de manejo, era necesario modificarlo. ¿Por qué? Porque la Corporación Nacional Forestal tiene un nuevo metodología de hacer planes de manejo, los cuales usan estándares abiertos y tienen mayor participación ciudadana. Entonces, para variar, la reserva o el parque Longueuil fue pionero en esto, entonces fue el primer parque, en este caso la primera área silvestre de la región del Biobío, que implementó esta nueva metodología. Y se demoró 2 años en elaborarla, porque tiene varias fases. Es una fase más, como dije, más participativa, en donde se elabora una visión, una misión, objetos de conservación, que son los que les mencionamos con Lili, las amenazas, y tiene una forma más real de medir el éxito del plan de manejo, y esto quiere decir de la gestión también del área, porque a través de indicadores tenemos que evaluar si nuestro trabajo ha sido bueno en relación a que nosotros debemos disminuir las amenazas y aumentar el estado de los objetos de conservación, y cómo lo sabemos, a través de este monitoreo que se está implementando. Por eso esta metodología es mejor, porque es más participativa y tiene indicadores más reales para evaluar la gestión, en este caso, de la administración del área. Súper, bueno, hay que hacer hincapié también que este es el primer parque nacional periurbano que se configura en Chile, lo que no es menor, y como dices Anita, marcando presente, ya sea con el plan de manejo, con todo en realidad. Con todo el marcando proceso, con toda la historia, súper, súper interesante. Y para poder aclararle a quienes nos están viendo, ¿en qué consiste o cuáles son las ventajas de haber pasado de reserva a parque? Así en términos muy generales, pensando en que, por ejemplo, ayer tuvimos un taller con niñas y niños, maravilloso acerca de la huíña, y seguramente algunos de ellos también están viendo con sus familias. ¿Qué significa que sea parque? A diferencia de haber pasado de reserva a parque. ¿Respondes tú, Francisca? ¿O Leo, quieren quizás? ¿Leo? Sí, mira, término bien simple. Lo que significa es que nuestros recursos naturales y culturales están mayormente protegidos.
como reserva nacional, algunos recursos se le puede dar uso a algunos recursos naturales que están acá. Por ejemplo, no sé, alguna especie del bosque, podemos hacer uso de eso. Y como parque nacional no se puede hacer uso de eso, están mayormente resguardados. Quiere decir que esto, no sé, pues si hacemos un patrullaje, nosotros para resguardar el área dos veces en la semana, ahora como parque debiéramos hacerlo todos los días. Claro, el parque nacional es como la figura de mayor protección que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es lo máximo que uno puede proteger. Y su objetivo es básicamente destinado a conservación y preservación de toda la naturaleza y la evolución que tenga naturalmente. Entonces, eso es lo bueno, que ahora está más protegido Nonguén a través de esta figura de parque. Claro, maravilloso, sobre todo en estas zonas tan amenazadas. Es cosa de ver lo que tenemos acá en la cordillera en general, en toda la cordillera de la costa con tanta plantación, y eso es el único paño de bosque nativo que queda a la redonda. Así que genial que con toda esta lucha ciudadana y esta presión se haya conseguido esa máxima protección jurídica. Acá seguimos con las preguntas. ¿Quién puede hacer una solicitud de que una especie cualquiera se considere OCB? Eso tiene que ver con nuestro plan de manejo. OCB es un objeto de conservación biológico. Anita, ¿tú quieres explicar un poco el cómo se selecciona? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se selecciona? Preguntan por qué la uña es un OCB. Claro. Ah, ya. Bueno, teníamos un listado bastante grande de candidatos para ser objetos de conservación biológica. Pueden ser paisajes, pueden ser ecosistemas o especies. En este caso, nosotros mencionamos las especies, pero también hay otro objeto que es el bosque nativo, también es un objeto de conservación a proteger, y los esteros, o sea, esos son objetos como más inanimados, por decirlo así, o no mamíferos, más bien. Y la característica tiene que ser que con su protección, o con su estado, mejor dicho, nos brinde esta información que les menciono, nos brinde la información de que estamos haciendo una buena gestión. Esto quiere decir que sea una especie que si baja o disminuye, nos dice al bajar, oye, está haciendo algo mal o te falta hacer algo mejor para poder conservar este parque. Entonces tienen que ser especies sensibles a los cambios adversos o a las amenazas que nosotros mencionamos. Por eso es el bosque. En este caso el bosque, por ejemplo, si disminuye la superficie del bosque dentro del parque, oye, estamos haciendo algo mal, ¿cierto? Esto a través de lo que mencionaba Leo, puede ser incendios forestales, puede ser las cortas de leñas que si bien son pequeñas, cada vez pueden mermar, entonces tienen que ser aspectos biológicos que sean sensibles a cambios ambientales producidos por amenazas principalmente antrópicas en este caso. Y la uña es un buen factor porque está afectado por los gatos, por los perros, entonces su disminución o aumento nos brinda indicadores de una buena o mala gestión. Sí. ¿Y quién puede hacer esa solicitud? La pregunta es, ¿quién puede hacer una solicitud de que una especie cualquiera sea considerado dentro de esta categoría? Podría ser una revisión, hacer la revisión del plan de manejo, porque también la ventaja de este plan de manejo es que se hacen revisiones periódicas. Entonces ahí uno puede decir, oye, podemos agregar una especie o disminuir o sacar una especie que no sea relevante. ¿Y quién lo puede hacer? Bueno, a través del consejo consultivo lo podría hacer alguna organización, pero lo complejo es que nosotros, o sea, la selección de estas especies ya fue a través de participación de todos quienes estuvieron dentro del plan de manejo, entonces no es fácil. ¿Y por qué? Porque si elegimos una, tenemos que evaluarla a través del tiempo. Entonces cambiarla es como tendríamos que empezar de nuevo. Pero puede hacerse alguna revisión si alguien piensa que puede ser otra especie. Claro, y además la gracia de los estándares abiertos es que es reevaluable. No me acuerdo cuánto es, ¿cada cuántos años revaluamos un poco? ¿10? Cada 5 revaluamos como antes. Ah, claro, cada 5 se podría revaluar de nuevo si está bien o no esos objetos de conservación que seleccionamos. O cómo lo estamos monitoreando también, claro. Claro, y respecto de los perros, dos preguntas. Primera, si es que se pueden atrapar. La pregunta es, ¿los perros no se pueden atrapar? Y segundo es, según sus estudios, ¿cuánta distancia se desplazan los perros?
Bueno, sí los podríamos atrapar. Sí los podríamos atrapar. El problema es que si los atrapamos, no tenemos caniles todavía municipales donde dejar a esos perros. Ese es el asunto. Claro, podríamos atrapar el perro, pero nos quedamos con el... Teníamos que quedarnos con el perro en la portería, no tendríamos mucho más que hacer. Pero sí, lo que queremos es que ya lleva un tiempo la ley de tenencia responsable, ya lleva como unos 4 o 5 años, entonces hemos hecho harta difusión, hemos informado harto, hemos hecho hartas visitas, entonces esperamos que de aquí ya al otro año empecemos a fiscalizar más. Y eso significa que sí, que el perro, si lo pasamos lo capturamos, ¿cierto? Y le tomamos el chip con la pistola hasta que lee el chip y sabemos quién es el dueño, podemos tener esa conexión con la municipalidad para que ya empiece a multar a los vecinos que se le meten los perros dentro del Parque Nacional Longyear. Y los perros caminan muchos kilómetros, hasta 3 kilómetros pueden caminar. Entonces, pueden recorrer fácilmente harto del parque. De todas formas, igual, hay algunos perros que hemos visto bien adentro, pero la mayoría de los perros están registrados en los bordes del parque, justamente asociados a los vecinos que tienen estos focos de perros que sabemos que se nos meten. Claro. Gracias. Respecto a las uñas, muchas gracias, dicen por acá. ¿Se sabe si la población de uñas va en aumento o disminución? ¿O aún no hay datos suficientes? Anita, ¿tú quieres ahí? Ya. Nosotros con estos monitoreos, como son 60 puntos, lo que les mencionaba en la presentación, lo que nosotros, bueno, y además porque la guiña tiene un patrón de coloración bastante similar entre ejemplares, entonces es muy difícil distinguirlos. No obstante, como cada cuadrito tiene 25 hectáreas, se asume que cada cuadrado es diferente al otro y que por lo tanto cada ejemplar es diferente al otro, se asume eso. Y nosotros calculamos dos parámetros, que es la ocupación, o sea, el número de cuadrados en que se registra la huella, en este caso como distribución, y la frecuencia. Esto quiere decir cuántos registros fotográficos tenemos. Entonces, con ese número de registros, nosotros más o menos estimamos un número relativo, que se llama un número de ejemplares, ¿ya? Porque además de la distancia se asume que los registros cada 60 minutos también se considera un ejemplar distinto. Y a través de los 3 monitoreos que se han tenido, son muy poquitos, pero los parámetros que han salido de Guiña son bastante similares, baja o sube un poquito, pero si uno los compara, son bastante parejos. Así que podríamos decir que la población está estable hasta el momento. Muy bien, gracias Anita. Y respecto del programa que hablaban, de este programa pionero, pregunta si se replica en otros parques y reservas nacionales o se está en el proceso piloto ahora, por así decirlo. ¿El tipo de programa? ¿Quizás se refiere al monitoreo? ¿Cómo este el programa de monitoreo? ¿A eso? No especificó. Me imagino al... ¿Va a ser el plan de manejo? Yo creo que se refiere al plan de manejo. Ah, porque sí, a nivel nacional, sí. Dale, Leo. Sí, a nivel nacional se está aplicando en varias otras áreas protegidas. Se están actualizando los planes de manejo y se apunta, CONAF apunta a actualizar todos los planes de manejo de todas las áreas protegidas que administra CONAF, que son más de 100 áreas protegidas. Y sí hay otras áreas que, bueno, antes que nosotros, me parece que Río Clarillo, en Santiago, ellos tuvieron antes que nosotros su plan de manejo, con estándares abiertos con la nueva metodología. Muy bien. Y acá, bueno, Manuel Silva dice, su última consulta, ¿la reserva de la biosfera Nevados Lagunas de Laja puede ser reconocida como reserva nacional o parque? Bueno, es parque. Ahí la Anita tiene harta experiencia ahí en Ñuble. Pero él menciona la reserva de la biosfera como tal. No puede ser parque nacional, si es la pregunta. Sí. Porque para ser. Sí. Sí, la pregunta es: ¿la reserva de la biosfera Nevados Lagunas de Laja puede ser considerada como reserva o parque? Claro, como reserva de la biosfera sí, pero como reserva nacional no, porque una reserva nacional o un parque nacional o un monumento nacional tiene que ser fiscal, de propiedad fiscal.
Y la reserva de la biósfera es un territorio muy grande que está compuesto por terrenos privados, ¿cierto? Que son parte de la reserva de la biósfera, y terrenos fiscales que son el Parque Nacional Laguna Laja, la Reserva Ñuble y la Reserva Los Cumules del Niblinto. Esos sí son reservas y parques nacionales, porque son fiscales y creados en forma oficial. Claro, la mayoría de las reservas de la biosfera están compuestas por áreas protegidas de la CONAF y predios privados, como se mira como un paisaje, ¿no? Como un territorio más amplio que el SNASPE, que el Sistema Nacional de la Protegida. Pero casi todas, de hecho todas las reservas de la biosfera están compuestas por parches de parques nacionales. Y claro, sí, pues, aquí ya es parque, pues. Ya es el Parque Nacional Laguna Laja, ya es la Reserva Ñuble, y juntos agarran un pedacito que conforma un pedazote en realidad que es la Reserva de la Biosfera. Así. Muy bien. Otra pregunta, y yo creo que por aquí vamos terminando con las preguntas. ¿La guiña es el único felino nativo que hay en el parque? Oye, Leo, a lo mejor puede contestar. Sí, también el año pasado nos visitó de paso un felino un poco más grande. Por acá lo registró una cámara trampa, que es el puma. El puma, nosotros no habíamos tenido registro y el único registro que tenemos es del puma. Y vecinos aledaños, ellos relatan que lo han visto anteriormente, antes que fuera como un área protegida y también ahora como tal, como reserva, como parque, años atrás lo vieron. Pero lo que más se ve es como felino de guiña, lo que tenemos guiña. El puma es de grandes territorios, yo creo que pasó por acá, ¿no? Pues nos vino a visitar. ¡Qué maravilla! Y ojalá que nos visiten más seguido. Y ojalá que lo cuiden también, porque por lo general los campesinos a veces no son muy amigos de estos felinos o del puma, sí, porque le ataca a su ganado. Qué interesante, Leo, que tocaste ese punto, Leonardo, perdón, respecto a los campesinos, porque justamente el otro día hablando con Byron, respecto de la relación que se genera entre el mundo campesino y, por ejemplo, estos felinos silvestres, donde se le ve más bien como una amenaza, hay en realidad todo un plan de educación que nos ayudaría a tener otro tipo de relación con estos felinos. La culpa no es de los felinos, en el fondo. ¿En qué condiciones tenemos, por ejemplo? Byron, por favor, dilo. De hecho, para mencionar un poco lo que estamos haciendo con el gato de Geoffroy en Coyhaique, que tiene esta amenaza del tema del conflicto con personas del campo. Estamos haciendo un trabajo aparte en este caso de educación con colegios de la comuna, también estamos haciendo encuestas con la comunidad que convive con el gato de Geoffroy, y realizando encuestas hace 2 semanas, bastantes personas nos comentaban, bueno, nuestra pregunta era si se daba un eventual encuentro con el gato de Geoffroy, ¿qué harían? Y varios de estas mismas personas, la respuesta fue que les tiraría los perros que tienen. Entonces, por un tema negativo, pero también falta educación, porque en algunos casos nos mencionaban que la culpa no era del gato de Geoffroy, era el bisón, porque estaba la presencia del bisón. Y en el mostrar la fotografía lograban diferenciarlo, pero ahí hay un tema de educación. Y también se le hizo una pregunta en la cual nos señalaban que a comparación hace 5 años ha aumentado bastante la presencia de los perros y gatos en la zona. Entonces igual, en cierta manera, la comunidad está consciente de que los perros y los gatos son en cierta manera una amenaza, pero se requiere bastante hacer educación, que por ejemplo se puede hacer control de perro y gato, por ejemplo, aunque suene cruel, algunos dan como medida de la eutanasia, pero no tiene ningún sentido si al final no se educa a la comunidad que va a seguir liberando perros. Así, entonces en el fondo se transforma como en un ciclo, si no se aborda la educación, de mi punto de vista. Claro. Claro, claro. Por eso estas instancias aclaratorias, estas instancias de poder conocer, estas instancias donde personas que están de lleno en la investigación y en la conservación nos permitan conocer en qué están, en qué consiste, cuál es el aporte que tienen en la naturaleza, son súper
beneficiosa para ampliarnos el horizonte al respecto. Entonces, en vez, por ejemplo, de ir a deshacernos dejar que los perros vayan a espantar a las guiñas, chuta, ver cómo podemos mejorar las condiciones del gallinero, por ejemplo. Y por ahí vamos. Y para terminar, hay unas felicitaciones que no puedo dejar de mencionar, por favor. Felicitaciones por su trabajo, acá el equipo del Parque Nacional Longuén. Peuma Educación también, felicidades por la bella y aclaradora presentación. Y por el gran trabajo de protección de todas las especies del parque que ha desarrollado todo el equipo de guardaparques y su administración. Así que felicitaciones, mucha buena energía. Grande Byron también, felicitaciones a los expositores por este diálogo. Muchas gracias por esta instancia a Fundación de Felinos Silvestres y al Parque Nacional Longuén y su equipo que lo gestiona de la CONAF. Amigas y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Les invitamos a seguir aprendiendo, conociendo, valorando las especies, el entorno, la naturaleza de la cual somos parte. Les esperamos para próximas actividades y les deseamos una muy feliz tarde. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias. Gracias.